He hecho esta grabación en el día de hoy para informarle que en mi persona, Máximo Rodríguez, y para al mismo tiempo decirle que he tomado la decisión de desistir lo que es ya la administración y la propiedad de Montebar. Es una decisión difícil, una situación difícil. Yo creo que este era el momento que yo nunca esperaba ver. Las circunstancias y el destino me han puesto a prueba en este momento y yo creo que lo más correcto y lo más vial es usted darse por vencido cuando las cosas ya no están dando resultado. Yo sé que habrán muchas personas que esto lo tomarán bien, otros lo tomarán mal, pero es una decisión muy personal por razones que ya muchas personas conocen de mí. Porque el que me conoce a mí sabe la situación por la que yo he pasado, por la que estoy pasando, y no quiero seguir en esta situación. Montebar, ahora en este mes que acaba de concluir, cumplió 12 años. 12 años de diversión en vivo para Santiago. Cada vez que abríamos las puertas era con artistas en vivo, nacionales e internacionales algunas veces, pero ya esa modalidad de los artistas en vivo ha pasado. Porque de todos los artistas, y no voy a hablar de los artistas por los cuales le agradezco a todos y no voy a mencionar a ninguno, de todos los artistas que usted puede contratar para hacer un baile popular en este país, le estoy hablando de todo en general, quizás dos cubren, o sea, cubren una puerta, cubren sus gastos, quizás dos, de todos los artistas de este país que usted hace una actividad pública cobrándole en la puerta a las personas, usted puede cubrir quizá con dos, los cuales también me voy a reservar el nombre. Yo he tomado una decisión que es la más dura en mi vida en este momento y quiero decirle que Montebar va a seguir, sea con el nombre de Montebar o sea con el nombre de que le vayan a poner, pero Montebar va a seguir ya con otra administración, lógico. No sé quién va a ser. Pero yo le agradezco y a todo el público de Santiago y del país, principalmente los Estados Unidos, Nueva York, que han apoyado durante todos estos 12 años el Diversión por Excelencia de Santiago, el establecimiento de Diversión por Excelencia de Santiago, que yo quise dar lo mejor de sí y lo logré. Pero lograr eso y mantenerse es una cosa muy difícil. De 2010 hacia acá, la descendencia de la economía y la descendencia de los grupos y la descendencia económica se fue agravando, agravando. Y yo quise aguantar más de lo indebido y lo aguanté hasta hoy. Yo tengo muchos compromisos con personas que he sustraído compromisos, que tengo compromisos de deudas, las cuales voy a honrar. No estoy negado a pagarle a nadie. Todo el que yo le deba un peso se le va a pagar en su momento, porque tampoco ando haciendo negocios malos, nunca he hecho negocios mal, dígase como lo que están acostumbrados algunas personas, las cuales el que me conoce a mí de verdad sabe qué tipo de negocio yo he hecho en mi vida. Y a mis amigos y a toda mi familia, yo le agradezco el apoyo que me han dado hasta este momento. Estoy delegando en una persona, mi función y mi representación, que más adelante ustedes sabrán quién va a ser, porque esa persona va a tomar acto de presencia en el momento que yo falte. No voy a morirme, no me voy a matar, porque lógicamente la vida continúa. Yo estoy aferrado a Dios, creo en que Dios le da una y dos y mil oportunidades a uno. Creo firmemente en que donde quiera que yo esté, donde quiera que vaya, merezco y Dios me tiene esa puerta abierta para seguir hacia adelante.
mi familia, ante todo, mis hijos, saben que yo nunca le he fallado. Nunca le voy a fallar. La deuda estimada de la pérdida que yo he tenido en los últimos 4 años de Montebar anda más o menos alrededor de 70, 75 millones de pesos que yo pude hacer durante los primeros 10 años. Todo mi patrimonio que yo logré, propiedades, incluso yo compré el terreno y compré la propiedad de Montebar y en el 2011 tuve que venderla por pérdidas. Pedí mi casa, pedí todas mis propiedades. Entonces, por eso he tomado esta firme decisión. Nadie perdiendo puede aguantar. Solamente yo aguanté 5 años perdiendo. Y nada más me quedaba perder la vida, la cual está aferrada a Dios y no la voy a perder. A mi mamá, que es mi soporte, mi papá, todos mis amigos leales, yo le agradezco que he podido llegar de la mano con ellos y con Dios hasta aquí. Vuelvo y les reitero, esto no es una despedida. Máximo Rodríguez continúa, quizás en otras funciones, quizás haciendo lo mismo, pero de otro nivel. Yo quise hacer lo que pude. Montebar le hice en sus 12 años 5 remodelaciones. La última no la pude terminar por asuntos económicos. Busqué socios y esos socios nunca pudieron concretizar las negociaciones. Entonces yo hice hasta lo imposible por seguir. Lamentablemente no se pudo. Llegamos hasta aquí. Y vuelvo y les reitero a las personas que yo le deba dinero, que no son tanto, son alrededor de 3 personas en este país a las cuales yo le debo dinero, lo cual le voy a honrar, vuelvo y les reitero, y le doy las gracias a mil por darme las oportunidades que me dieron y ayudarme en su momento, pero esas deudas van a ser honradas a la mayor brevedad posible. Ya le agradezco a todos los medios de comunicación de Santiago, todos los medios de comunicación, emisoras, prensa escrita, a todas las televisión, programas, a todo le agradezco, todas las oportunidades que me dieron y las ayudas que me dieron también en su momento. Muchos amigos tengo en estos medios, los cuales voy a conservar por encima de todo, porque son amigos que me abrieron las puertas y todavía en este momento no me la han cerrado. Así que vuelvo y les reitero que no es una despedida para no desaparecer. Máximo continúa, quizás no al frente de Montebar ya, pero sí, vamos a seguir hacia adelante. Le agradezco mucho a todo ese público porque durante tanto tiempo, principalmente en estas actividades en vivo que programamos, nos apoyaron durante todos estos años. Nosotros quisimos poner a Montebar en la cúpula y lo logramos. Lo logramos. Así que Montebar continúa, vuelvo y le reitero, quizás en otra administración con otras remodelaciones y vas a continuar.